La cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito, nueve en total, la, la verdad que esto preocupa. Porque, bueno, más allá que la Policía de la Provincia y la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial realizan un, un, un trabajo eh, importantísimo todos los fines de semana con control de, de, de alcoholemia, regulaciones de tránsito, controles vehiculares en puestos fijos y volantes, pero aún así hemos tenido estos hechos que, eh, bueno, el, el, el alcohol es uno de los primeros protagonistas. ¿no? El día viernes un automóvil se dio vuelta en el acceso sur, acá cerca de una conocida estación de servicio, eh, falleció el, el, el conductor, eh, una moto también en este lugar derrapó, el joven mientras era trasladado al hospital eh, perdió la vida, tenía serias lesiones. Eh, hemos tenido eh, accidentes de tránsito, el, 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 repito, el, el día sábado y domingo. Eh, una Toyota Hilux, por ejemplo, volcó en la zona de Alto Comedero, eh, también falleció la persona que lo conducía, que entiendo que es un funcionario de la Comisión Municipal de San Antonio. Eh, al parecer no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Todas y cada una de estas causas son puestas a disposición de la justicia para realizar la investigación, para saber con certeza las causas que provocaron eh, estos. Hechos y bueno, el último, el último accidente que fue eh, anoche en la zona de Santa Clara, también una motocicleta impactó con un automóvil, eh, no llevaba cas casco el conductor, perdió la vida, y así sumamos las nueve víctimas fatales. Entre otros hechos de tránsito que hemos tenido, que si bien es cierto, varios de ellos han sido de, de, de gravedad también, digamos, por las lesiones de las, de las personas, pero por suerte, digamos, no, no, no se lamentaron víctimas.